de Bruno. Yo soy tu papá. Pero yo siempre con tu papá, he pensado siempre que mi hijo es otra persona. Yo soy otra. Es que él acaba de terminar corriendo después de 5 años de bastante esfuerzo. A él le costó más que otro. Pero como a todos, también, a él también. Pero yo considero que Bruno, fuera de todo, yo lo veía como un yunque, que lo jalaba, que lo volvían a jalar, estaba ahí, pero terco, así como decía el profesor, ¿no? El artista no es tanto el que es genio, sino el terco. No, dice que no, pero ya, como un equipo. Si quieren alguna muestra, también dar un trabajo por encargo también. Bruno, explica un poco tu cuadro. Un dibujo que es una réplica del trabajo que hizo Les Pros en Marvel. Lo rediseñé y lo acomodé según mi estilo de dibujo. Me tomó alrededor de 4 meses crearlo. Sobre el lienzo y tratar de hacer el efecto del metal fuera lo más fotográfico posible. Es una réplica diseñada del barrio chino de la calle Japón, de las islas departamentales de Lima. Trataba de hacer una réplica idealizada de este trabajo. Sí, este trabajo son experimentos que he realizado tanto digital como en óleo, los cuales se dicen las herramientas Adobe Photoshop y InDesign, y usando programas como Crayon, Midjourney, en base a inteligencia artificial y el trabajo digital, creas ilustraciones que se pueden hacer, que pueden ser más rápidas de hacer que en otros programas a mano. Agradezco a todos los amigos que hayan venido y pueden disfrutar la muestra de Bruno, que es su primer intento artístico, y creo que es algo que enaltece a él y a sus amigos.